Hello, good evening. Good evening. Good How are evening. you? Vamos a esperar unos minutos para ver si alguien más, los demás se pueden conectar y luego vamos a iniciar. Mi nombre es Eric Asensio. Yo voy a estar ayudándoles, soportando la clase de inglés. Y cualquier pregunta, duda, me pueden interrumpir. Podemos practicar. A mí me gusta mucho que hablemos todos, así de que sin pena, todos nos vamos a equivocar. No tengan pena en ese punto. Y es bien importante eso, entender y luego practicar lo que se vaya aprendiendo. ¿Les parece? Bueno, vamos a iniciar entonces. Quizá lo primero va a ser presentarnos y vamos a practicar pues en inglés, ¿verdad? Así es de que quisiera que todos nos presentáramos su nombre, dónde vive y qué le gusta hacer. Voy a iniciar yo y así pues vamos entrando en calor. ¿Me escuchan bien? Esa es quizá la primera pregunta. Sí, teacher, se oye bien. Perfecto, Sí, gracias. se escucha bien. Se escucha bien. Okay, so hello, my name is Eric. I live in Santa Ana. I really like music. I like to play the guitar. I like to watch movies. And nice to meet you. ¿Quién se quiere presentar ahora? ¿Quién va yo? Oh, ¿quién? Ok, my name is Jacqueline. No estoy en videollamada, pero sí en el audio. My name is Jacqueline. I am 23 years old. I want to understand the English. No sé si lo dije bien. Yeah, go ahead, go ahead. That's good. I like to the movies. I like to music, y I like to the family. Okay. Está bien. Yeah, good. Thank you very much. Yeah, Clay. A ver, ahora, ¿quién sigue? My name is Jose. I live in San Salvador. Nice to meet you, Jose. Nice to meet you too. Okay, ¿alguien más que se quiera presentar? A ver, Santiago. Hi, my name is Santiago. I live in Santa Ana. I like listening to music. Nice to meet you. Nice to meet you, Santiago. ¿Alguien más? My name is Carlos Figueroa. I am a teacher. I like the music, romantic English. I live in Ilopango. Nice to meet you. Nice to meet you, Carl. Okay, ¿quién más? Yo, teacher. Hello. Hello. Good evening. My name is David, and I am 23 years old. And I like the music. I like soccer too. And everything. Just all. Okay. Nice to meet you. Thank you. A ver. Bueno, escojamos entonces. Lizeth. Hello, my name is Nicole Enriquez. I live in Sayapango.
My favorite color is blue. My favorite is, no, I like the series, watch the movies. Yeah, I like the music. Nice to meet you, Nicole. Now. Good evening. Mm-hmm. My name is Lisette. I live in Soyapango. I like TV. Nice to meet you. Nice to meet you. Somos las dos en la misma clase. Ah, okay. Perfecto. Okay. ¿Alguien más? Nos faltan un par todavía. A ver, ¿a quién nos falta? Stephanie. Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Hello. Ah, hello. My name is Stephanie. Hola. Hello, my name is Stephanie. I live in San Salvador. I like dancing and music. And nice to meet you. Nice to meet you. Nos falta... Creo que nos falta un par todavía. A ver, a Jennifer creo que no se ha presentado. No. Good evening. My name is Jennifer. I am living in San Salvador, Alta Vista. I like dancing music in my songs. Nice to meet you, Jennifer. No sé si ya estuvimos todos. Bueno, ustedes ya se conocen, ¿verdad? Bueno, quizás antes de iniciar, es importante que tratemos de hablar. Aquí somos amigos todos y, como les decía, pues se vale equivocarse, ¿verdad? Entonces... vamos a ir viendo algunas cosas de gramática, vamos a ir viendo algunas situaciones y es bien importante que esta oportunidad la tomemos para practicar, ¿verdad? Quizá la primera pregunta es si todos pudieron ingresar a la plataforma. ¿Nadie tuvo ningún problema? Yo no, todavía me sale que no. ¿Y ya lo reportó? Sí, ya me mandaron un correo que esperara un tiempito y después volví a intentar. Perfecto. Bueno, vamos a esperar entonces. Me imaginaría yo que ya mañana estaría todo solventado. ¿Los demás, todo bien con la plataforma? ¿Pudieron ingresar? No sé si ya empezaron a trabajar los ejercicios, a ver de qué se trata. Sí, teacher. Yo hoy comencé y sí, ya pude empezar a hacer las primeras actividades. Perfecto. Así que vamos bien. Me gusta eso. ¿Alguna pregunta con las actividades, los que ya empezaron? No sé si hay algo que... Carlos es nuevo, ¿verdad? ¿Perdón? Carlos es nuevo. No soy... Ay, bien, lo veo. No soy tan nuevo, pero... O sea, en el grupo. Estaba en el grupo 3 anteriormente. Ah, ok. Yo pensaba que solo yo era el nuevo, pero no. Ya vamos dos. Pero, bueno, entonces vamos a entrar. Vamos, si no hay preguntas, si no hay preguntas con la plataforma, vamos a empezar un poco la clase. ¿Preguntas antes de iniciar con la plataforma? ¿Todo bien? Tratemos de meternos para pues ir a la par, ¿verdad? Para ir, si tienen dudas, pues las solventamos. Igual también me pueden escribir al chat y yo estoy a la orden. Pues estoy ahí pendiente todo el día. Vamos a compartirles. Yo quizás tengo una duda. A ver. Cuénteme, José. Es que en la plataforma, cuando uno ve el progreso, hay una parte que dice, su inscripción dice pista de auditoría, dice, está inscrito en la pista de auditoría de este curso. La pista de auditoría no incluye un certificado. ¿Y eso qué es?
Yo pensaría que es una cuestión con el interna. Del progreso. Si no es, ajá, es una cuestión interna de su perfil. Si no es parte del ejercicio, simplemente pues déjenlo por ahí, de lado. Okay. ¿Alguna otra consulta, preguntas, dudas, quejas? No. Perfecto. Entonces vamos a iniciar un poco lo que vamos a estudiar este día. So, the first topic for this module is means of transportation. Do you know what is means of transportation? It is like this. Todos pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, teacher. Okay. Yes, teacher. Okay. Yes. So, means of transportation is about the way that you go or move from one place to the other place. So, we have vocabulary. Vamos a repetir juntos. Yo digo una palabra o una frase y ustedes repiten. ¿Les parece? Okay. So, means of transportation. Means of transportation. Okay. Car. 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 Motorcycle. 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 Bicycle. 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 Scooter. 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 Vehicle. Vehicle. Minibus. Minibus. Bus. 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 Lorry. 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 Train. 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 Airplane. 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 Helicopter. 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 Rocket. 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 Ferry. Ferry. Boat. 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 Sheep. Sheep. Okay. Do you have questions on this vocabulary? ¿Preguntas con el vocabulario? No, no question. Pueden ser preguntas de qué significa o cómo se dice, cómo se pronuncia. Okay, so let's move to the next. Okay. ¿Cuál es la diferencia entre un ferry y un ship? El ferry es más que todo para transportar un grupo grande de personas en un, digamos, un río o un lago, algo que no sea tan grande. Y muchas veces en el ferry también se puede transportar vehículos. Puede subir su carro y ya lo llevan a una isla, por ejemplo. En cambio, un ship podría ser, quizá la diferencia también podría ser entre un boat y un ship. Un ship es más grande para viajes un poco más largos. Y un bote también es algo pequeño, ¿verdad? Sí. Aquí tenemos un poco más de vocabulario. Esta palabra, this word, is very important. By. ¿Ok? Porque esta la vamos a utilizar cuando utilicemos también los verbos. Entonces la vamos a recordar, vamos a regresar a ella después. Vamos a repetir. Y si tienen preguntas también, al final del ejercicio me dicen. Repitamos todos. By rail. By rail. By rail. Tram. 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 Train. Train. Subway. Subway. By sea. By sea. Ship. 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 Sailboat. Sailboat. Kayak. Kayak. Canoe. Canoe. Speedboat. Speedboat. Submarine.
Submarine. By air. By air. Plane. Helicopter. Helicopter. Rocket. Okay. Hot air balloon. Hot air balloon. Blim. El siguiente, pues, no es uno para nosotros, ¿verdad? Es UFO. UFO. Hang glider. Hang glider. El siguiente es parachute. Pensé que era una palabra en español. El siguiente es aircraft. Aircraft. Okay. By land. By land. Car. Police car. Taxi. Ambulance. Truck. Bus. Fire engine. Repitamos este otra vez. Fire engine. Race car. Jeep. Bike. Skateboard. Sledge. Roller skate. Motorhome. Home. Okay. Van. Bam. Tricycle. Motorbike. Tractor. Very well. A ver, ¿hay preguntas en cuanto al significado de alguna palabra o alguna pregunta en general, si la pronunciación? How do you say trineo in English? Ah, sería esta, sledge. ¿Alguna otra pregunta? Ok, si no hay pregunta, vamos a continuar. ¿Qué significa by right, by sea, by air y by land? Very good question. By rail significa por rieles. Entonces, si se dan cuenta, esto es como un streetcar o un tram que va sobre rieles en las ciudades. Por ejemplo, en San Francisco es bastante popular el streetcar de un tren o un subway que va sobre rieles. Esto va por mar, por aire, por tierra. Entonces, esto sería por, en general. Recordemos también que el inglés, una de las cosas que tenemos que recordar es que es un idioma diferente y que tenemos que tratar, yo sé que es difícil, ¿verdad? Pero tenemos que tratar de no traducir, porque hay palabras que significan muchas cosas a veces, o que se utilizan de manera diferente dependiendo del contexto. Entonces, vayamos llenándolos de vocabulario y tratemos de empezar a usar bastante el inglés, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta en cuanto a esto? Ok. ¿Más preguntas en cuanto al vocabulario? ¿La diferencia entre bike? Hola. Hello, ¿sí? ¿Alguien tiene otra pregunta, creo? ¿En dónde se utiliza bike y bicycle, creo que dijo? A bicycle. Esa como bike acá. Sí, se puede decir bike y bicycle. La verdad es que eso no cambia.
no es ningún problema. Se puede decir bicycle, bike. Incluso bike, la palabra, hay mucha gente que la utiliza para moto. ¿Sí? Dice, I ride my bike y anda en motocicleta. Uh-huh. Entonces pueden ser sinónimos, dependiendo de cómo lo quieran usar. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Ok. So we are going to continue. Estos son algunos verbos o los verbos más utilizados para los means of transportation. Ok. ¿Ustedes saben qué es go? Ir, si ir. No me equivoco. Very good. Sí. Luego tenemos walk, ¿qué será? Caminar. 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 El siguiente es take. Tomar. Tomar. Tomar de agarrar, ¿verdad? Luego tenemos drive. Conducir. Conducir. Good. Ride. Montar. 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 Get on. Get on. Ok, get on es algo que se llama phrasal verbs. Son unos verbos que vamos a ver. Poco a poco lo vamos a ir viendo, que se componen de dos o tres palabras. Si ustedes se fijan, el verbo acá es el mismo, es get. Sin embargo, cuando utilizamos preposiciones u otras palabras al lado, verán que cambia el significado. Get on sería subirse. Yo me subo al bus, por ejemplo. I get on the bus. Y get off sería lo opuesto, sería bajarse. Yo me bajo del bus, por ejemplo. I get on the bus. O I get off the bus. Mm. ¿Preguntas con los verbos? Mm. Perfecto. Si hay preguntas, disparen. Walk. Veo que están copiando algunos. Voy a esperar, me avisan si ya terminaron. Ok. So los verbos los podemos utilizar con estos means of transportation. Por ejemplo, I go by train. Esa es una manera de decir yo me voy en tren. I go by, con esta palabra, train. Si yo le digo, por ejemplo, ¿cómo llega a Canadá? Entonces usted me puede decir, I go by plane. ¿Verdad? Me puede decir, ¿qué otra podemos utilizar para ir a Canadá? A ver. ¿Alguien que me dé un ejemplo usando uno de los verbos y uno de los means of transportation? Helicopter. Ok. Helicopter. Tratemos de usar todo. Sería I go by helicopter. I go by helicopter. Very good. ¿Algún otro? Ahora, si decimos, por ejemplo, ¿cómo voy a Metrocentro? ¿Cómo podría ser eso? I go by bus. I go by bus. Very good. ¿Algún otro? I go by car. Ok. I go by. Recuerden que podemos utilizar otros verbos. Por ejemplo, yo puedo decir, I drive my car. Okay. O puedo decir, I go, o I take a taxi. Yo tomo un taxi. I take a taxi. Ahí ya no ocupamos by, pero sí, con otro verbo podemos decir, I take a taxi. O cosas por el estilo, ¿ok? ¿Questions, preguntas por ahorita? Sí, con el take no se va a usar by, entonces. Solo con take no se usa by. Se ocupa más que todo el by con go. ¿Cómo vas? Cuando yo pregunto, ¿y usted cómo llega allá? ¿Cómo es que llega a su trabajo, por ejemplo?
Si yo le pregunto cómo llega su trabajo, usted prácticamente me puede decir cualquier cosa. Entonces usted dice, I go by train. Sería con go. Ahora, si usamos otro verbo, como por ejemplo take, sería I take a plane. Si utilizo, por ejemplo, para bike, I ride a bike. Sería el verbo, pero ya no ocupamos by. Ok. Very good. ¿Alguna otra pregunta? No questions. Ok. Ahora, si volvemos a los verbos, también tenemos algo que se llama la voz imperativa. No sé si alguno la ha escuchado antes. The imperative voice. Que eso es, lo utilizamos mucho cuando queremos dar una dirección de cómo poder ir a alguna parte. Por ejemplo, cuando yo les decía, ¿cómo voy a Metrocentro? Entonces ya ustedes me pueden decir. Si usted, por ejemplo, vive en Sonsonate, me puede decir, don't walk. No, camine. Take a bus. Esa sería la voz imperativa. Si yo le digo, ¿cómo va? How do you get to Canadá? Y ahí ya no sería, don't take a bus, take a plane. Entonces se puede usar de las dos maneras, negativo y afirmativo. No haga esto, haga esto. ¿Preguntas con el imperativo? El imperativo se usa I don't y ¿qué me dijo? I don't. Sí, se puede usar de las dos maneras. De la manera negativa es cuando yo le diga que no haga una cosa. Por ejemplo, don't drive, no maneje. Con cualquiera de esos se puede ocupar el negativo. Don't walk. Cuando piensa que, por ejemplo, está muy lejos a donde va a ir, no camine, ¿verdad? Se va a tomar mucho, se va a cansar. Mejor tome un taxi, take a taxi. Y esa sería la afirmativa, take a taxi. Entonces podemos usarlo de las dos maneras. Sería en negativo, don't take a taxi. Y en afirmativa, take a taxi. ¿Ok? Ok. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No. Very well. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Ok? El primero acá ya está hecho. Es un ejemplo. Walk to the bank. Ahí está la imagen para darnos una idea de cuál sería la respuesta. Walk to the bank. ¿Cómo sería el número dos? ¿Alguien quiere participar? Take, vea, porque es el verbo que le vamos a poner, ¿verdad? Very good, take. Take to work. ¿Pero qué es lo que toma? En la foto. Take a train to work. Ahí queda perfecta. También puede ser, como dice el compañero, get on the train to work. Súbase el tren. Podría ser. Pero nos vamos a quedar por ahora con take the train to work. Ahora, el número tres, ¿cómo sería? Take a bus to the pharmacy. Ahora, si se fijan, estas son negativas. ¿Cómo sería entonces el número cuatro? He don't walk. Ok. Don't walk to the restaurant. En la parte imperativa, si se han fijado los ejemplos que hemos dado, no se utiliza un sujeto. No decimos he o she. Como estamos dando una orden, como es una sugerencia, ¿verdad? No camine al restaurante. Entonces ahí sería don't walk to the restaurant. Don't walk to the restaurant. ¿Cómo sería el número 5 entonces? Don't drive to shore. To school. Don't drive to school. Very well. Y el número 6 sería. I don't take to the post.
Don't take, ¿qué es lo que tomamos? Don't take. To the bookstore. Bookstore. The train. Pero nos falta el minus. Train. The train. Very good. The train. Entonces sería don't take the don't train. Don't take a train. Exacto. To the bookstore. Very well. The bookstore. Good, good, good. Perfecto. ¿Tenemos alguna pregunta con la imperativa para dar direcciones? No. Perfecto. Okay, let's move on. Esto es algo parecido a lo que estábamos haciendo al principio. Aquí siempre means of transportation. How do you get to? Esta es la manera en la que preguntamos. Mire, ¿cómo llego a, no sé, al Salvador del Mundo, por ejemplo? Entonces ahí solo vamos a poner en el espacio en blanco a dónde queremos llegar. ¿Ok? Vamos a practicar la pronunciación. Means of transportation. Vamos a repetir, please. Means of transportation. How do you get to? How do you get to? Very well. Ahora, lo que vamos a hacer es una pequeña práctica. Yo le voy a preguntar a alguien de ustedes y luego esa persona le va a preguntar a alguien más. Y así vamos a ir practicando todos. Le vamos a preguntar, vamos a ver, a Brian. Brian, how do you get to El Salvador del Mundo? I drive to Salvador del Mundo. Very well. Sería drive to El Salvador del Mundo. Esa es una buena respuesta. Ahora Brian le va a preguntar a alguien más. A quien usted quiera. Bien. How do you get to work, José Matalzor? I take to walk. I'll work. Okay. Ahora, José le va a preguntar a alguien más. How do you get to Las Cascadas, Carlos Figueroa? Okay. Take a bus. A bus. Very good. A bus. Okay. Very good. I take a bus. Okay. Ahora Carlos le va a preguntar a quien quiera que no haya participado todavía. A Jennifer. Okay. Jennifer, Tamara. How do you get to the capital, San Salvador? Okay. I go by taxi. Okay. You can take a taxi. Okay. Ahora Jennifer le pregunta a alguien más. Voy a ver los participantes. Tenemos un par todavía que no han participado. Tratemos de participar para practicar. That's very important in English. David. David, good. How do you get up to La Gran Vía? Okay, how do you get? Take a bus. Take a bus. Take a bus. Very good. Ahora, take a bus, yeah. ¿A quién le vamos a preguntar? ¿Quiénes faltan? Falta Gabriela, Lisette, Nicole. Hola, Gabriela. Gabriela. Gabriela, how do you get to Canada? How do you get to Canada? Canada. I take the plane. Okay, good. Thank you. I take the plane. Okay. Le pregunto...
Solo verifico quién es esa. Sí, nos falta. Jacqueline, ya. No, no, Jacqueline todavía no. Hola. Ah, Jacqueline. Ok. Pues sería Jacqueline. How do you head to the San Miguel? How do you get to San Miguel? How do you head to San Miguel? I take a taxi. Okay, very good. She takes a taxi. Ahora le vamos a preguntar a alguien más. Le podemos preguntar a Cecilia, a Stephanie, Nicole. A Delmi ya le preguntaron. Creo que no. How do you get to park? To the park. I go taxi. I take a taxi. Sí, sería I take a taxi. Okay, Delmi, ¿a quién le vamos a preguntar? Un par más nada más. ¿Quién dijo que faltaba? Creo que falta Nicole, Guillermo, Cecilia. Nicole. Okay. A Nicole. But how do you get to home? Oh, how do you get home? Okay. Sería take a drive a car at home. Okay. Very good. Drive a car. La última, Nicola, ¿quién le vamos a preguntar? No sé quién falta. Creo que falta Stephanie. Guillermo. Okay, Stephanie. Ah, okay. How do you get to Costa del Sol? Okay. Drive a car. Very good. Drive a car. Perfecto. Vamos a finalizar esta pequeña práctica. ¿Tienen alguna pregunta o duda en esta parte que hemos visto? No. No questions. Very good. Bueno, vamos a ingresar a el tema más importante de todo lo que vamos a ver. Lo vamos a ver poco a poco. Es un tema, como les decía, bastante importante porque nos da la pauta para entender un poco cómo funciona el inglés. Este es el simple present tense. ¿Okay? Lo van a ver bastante en la plataforma, lo vamos a estar utilizando. Ahorita les voy a dar más que todo cómo funciona. Las reglas, cuando se utiliza. Es importante que lo entendamos y luego lo empecemos a practicar. So, it's very important. Lo voy a leer primero en inglés para que vean la pronunciación. Si quieren, lo que podemos hacer es ir repitiendo para que practiquemos también, ¿ok? Yo digo y ustedes repiten. Simple present. Simple present. It's used to. It's used to. Show repetition. Show repetition. Habit. Habit. Or generalization. Or generalization. Habit or generalization. Okay, lo repito. Or generalization. Generalization. Good. Generalization. Generalization. Very good. El siguiente sería for repeated. For repeating. Or regular actions. Or regular actions. In the present time period. In the present time period. I take the train to the office. I take the train to the office. For facts. For facts. The president of the USA. The president of the USA lives in the White House. Lives in the White House. For habits. I get up early every day. I get up early every day. For things. For things.
that are always that are always generally true. Generally true. It rains a lot in winter. It rains a lot in winter. Okay, pero ¿qué dice? Dice aquí que el presente simple es usado para mostrar una repetición, un hábito, o una generalización. Es decir, que lo utilizamos para acciones regulares o repetitivas en el periodo presente. Como por ejemplo esta oración que dice, I take the train to the office. Yo tomo el tren a la oficina. Esa acción no la estoy haciendo en este momento, ¿verdad? Es una acción que repito, que la hago posiblemente todos los días, todas las semanas. Entonces, no es una acción para hacer, para describir algo que está pasando en el momento, sino algo que se repite. Tenemos un poco más de descripción para hechos. Facts son hechos. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos vive en la Casa Blanca. Ese es un hecho, algo que se da. Para hábitos, como por ejemplo esta oración, que es yo me levanto temprano todos los días. Es un hábito. Y para cosas que son siempre o generalmente ciertas. Por ejemplo, en la última oración dice, llueve mucho en el invierno. Entonces, para todos estos tipos de acciones, acciones repetitivas, hábitos o cosas que son verdad en general, vamos a utilizar el presente simple. ¿Hay alguna pregunta en la forma y el uso de esto? No. Ok. Si no hay preguntas. Teacher. Diga. I have a question, teacher. Of course. Go ahead. Se usa el verbo to be en el presente simple. Sí, el verbo to be en el presente simple es lo que me imagino yo que ya vieron. Como por ejemplo cuando ustedes dicen, I am a student. Ese es presente simple con el verbo to be. La diferencia es que ahora vamos a ver todos los otros verbos. Yo salto, yo río, yo como. Entonces ya vamos a entrar, o sea, vamos a hablar bastante, ¿verdad? Porque sí vamos a conocer muchos verbos. Vamos a empezar un poco con las reglas. Son bastantes reglas. No se preocupen por aprendérselas de memoria, ¿verdad? Pero es para que las vayan conociendo. Pero es un proceso, ¿verdad? Vamos a ir practicando, diciendo, haciendo muchas cosas para que se nos vayan quedando. Pero se las voy a presentar en este momento para que vayamos pues entrando en materia. Estas son las reglas del presente simple. Vamos a ir poco a poco, una por una, y luego vamos a ver si hay preguntas. Primero lo vamos a leer todo en inglés, vamos a practicar, ¿ok? Yo digo y usted repite. Simple present. Simple present. Simple present. In the third. In the third person singular. Person singular. The verb always. The verb always. Ends in S. Ends in S. He wants. He wants. She needs. She needs. He gives. He gives. She thinks. She thinks. Negative. Negative. And question. And question. Forms. Forms. Use does. Use does. The third person. The third person. Of the auxiliary do. Of the auxiliary do. ¿Saben ustedes cómo se dice el símbolo más? More. Ese se dice plus. Plus. Okay, entonces sería plus. Plus. The infinitive. The infinity. Of the verb. Of the verb. Of the verb. He wants ice cream. He wants ice cream. Does he want strawberry? Does he want strawberry?
He does not want vanilla. He does not want vanilla. Verbs ending in Y. Verbs ending in Y. The third person changes the Y to IES. To IES. Okay. Fly. Fly. Flies. Flies. Cry. Cry. Cries. Cries. Exception. Exception. If there is a vowel, if there is a vowel before the Y, Place. Okay. Y la última. Add ES to the verbs ending in SS, XH, CH. He passes. She catches. He fixes. Bueno, ahora vamos a ir regla por regla. Vamos a ir una por una. La vamos a leer en español. Se la voy a explicar. Y si tienen preguntas, con mucho gusto, ¿ok? La primera dice que en la tercera persona singular, esto es importante, singular, el verbo siempre termina en S. Eso es para la forma afirmativa. Esto no es plural. Recordemos que es una lengua diferente. Entonces, por eso acá tiene once. O sea que si aquí dijera I, o si dijera you, no lleva la S. Sería you want. Quizá la primera pregunta es, ¿cuáles son las terceras personas? A ver. He, she, it. Very good. Esas son las terceras personas en singular. He, she, it. Entonces, cada vez que usamos en presente, simple, cualquier verbo, el verbo va a cambiar. La mayoría le vamos a poner S, como se ve acá. ¿Saben ustedes qué es wants? He wants. ¿Qué dice ahí? Se busca. Él quiere. Él quiere. Very good. Él quiere. Y she needs. Ella necesita. Si se dan cuenta, necesita. No es plural, ¿verdad? Solo es la conjunción del verbo esa S. Luego tenemos he gives. ¿Qué significa? Esa sería el da. De dar algo, ¿verdad? El da. He gives. Y la última dice, she thinks. ¿Eso qué significa? Ella toma. Ella piensa. Perfecto. Entonces, en la forma afirmativa, la mayoría de verbos va a llevar una S. Esa pequeña regla es muy importante, que la vamos a empezar a desarrollar luego. ¿Preguntas con la primera regla? Y para... you, they, y ¿cuál es el otro? Las demás, lo vamos a hacer así. Vamos a hacer este. Yo digo, I want, no lleva ese. Uh-huh. You want, tampoco lleva ese. Yeah. He wants, sí lleva ese. She wants, también lleva ese. Recordemos, pues, para las cosas... Y para los animales en singular se ocupa it. Entonces, it wants. Con S también. Porque ese es singular, tercera persona. Luego el siguiente sería they want. No lleva S.
El siguiente sería we want. Want. Tampoco lleva ese. Y pues el último que es yo también, porque es ambivalente, sería want sin la S. Entonces, todos los demás, los que no sean he, she, it, no van a llevar la S. ¿Ok? Okay. ¿Queda clara esta parte? Sí. Yes. Perfecto. Yes, teacher. Ahora vamos a la siguiente parte. En la siguiente parte estamos hablando de la parte negativa y las preguntas. Cuando hacemos una oración negativa o una pregunta, vamos a usar siempre un auxiliar. El auxiliar es do, este que está acá. Ahora, ¿qué pasa con las terceras personas? Para he, she, it, el auxiliar do does. Se transforma en does. Exactamente. Does. Ahora, es importante recordar que cambia el auxiliar, pero el verbo ya no va a cambiar. Al cambiar el auxiliar yo, automáticamente estoy conjugando el verbo. Cambia la frase. Aquí hay un ejemplo. Esta es afirmativa, miren. He wants ice cream. Y luego dice does. Dice does porque es he. Pero wants ya no lleva ese. ¿Se dan cuenta de esta parte? He wants trouble. Ajá. Entonces, en la afirmativa, he wants lleva la S. ¿Por qué? Porque aquí no va ningún auxiliar. Y en la pregunta, el auxiliar cambia, ya no es do, ya no es do, perdón. Pero el verbo no lleva ese. Esa parte es importante. Igual en la negativa. Cambia el auxiliar. Pero el verbo no cambia. No lleva ese. ¿Tienen preguntas o dudas con esta parte? Yo sé que es un poco complejo cuando lo estamos viendo por primera vez. Pero es la primera vez. Vamos a seguir hablando de esto mucho. Pero igual, si tienen preguntas, dudas, en esta segunda regla que es la parte de... ¿Sí le podría repetir? Claro, con gusto. Estamos hablando de que en la forma afirmativa, para he, she y para it, los verbos van a cambiar, se transforman y se le pone una S, por ahora una S. Luego, para la forma negativa y para las preguntas, siempre, eso es para todos, para todas las personas, we, you, he, vamos a ocupar un auxiliar. La diferencia es que el auxiliar do, que es el que siempre se utiliza, va a transformarse en does para he, she y para it. Y que el verbo no cambia. No cambia en la pregunta ni en la negativa, porque como ya cambié el auxiliar, no hay necesidad de cambiar el verbo. Y acá tenemos el ejemplo. Aquí es afirmativo. Esta parte de acá. He wants. ¿Verdad? Aquí no cambia. Aquí el verbo no lleva la S, porque aquí ya cambié el auxiliar. Does. Para ponerles otro ejemplo, quizá vamos a escribir algo acá para que lo vean un poco mejor. Si yo hiciera lo mismo con you, sería you want ice cream, ¿verdad? Ice cream. Ahí queda. No cambia el verbo porque no hay necesidad, porque no es tercera persona. Si esta la transformo a you también, la pregunta, el auxiliar no cambia. Sería do you. Do you want strawberry ice cream? Strawberry, yes. Entonces, si se dan cuenta, acá nunca va a cambiar. Ni cambia el auxiliar, ni cambia el verbo en la forma afirmativa. Acá sí cambia porque es he, porque es tercera persona. Igual para la parte negativa. Vamos a hacer la última, que sería la negativa.
Sería he, no. Estamos con you, perdón. You do don't. Not. Exacto. Sí, se puede poner don't o do not. Not. Not when. Vanilla. 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 Entonces, yo creo que aquí ya se puede visualizar bien cómo va. Si ven, es la misma oración, lo único que cambió fue el sujeto. Entonces, cuando es tercera persona, lleva S en la afirmativa. Y en las preguntas y en las negativas, voy a poner el auxiliar cambiado. Siempre ocupo auxiliar. Aquí siempre ocupé do y aquí también. Simplemente no lo cambié porque no es tercera persona. ¿Queda un poco más claro? Sí. Yes. Sí, esta parte es muy importante. Igual la van a ver cuando estén haciendo ya los ejercicios. Lo van a estar viendo. Y si tienen preguntas, si tienen de repente alguna duda, me pueden escribir y yo con mucho gusto les voy a ayudar. ¿Okay? Solo una pregunta. Ok, bye. No sé, en el segundo ejemplo que hizo, que es do you want strawberry, la respuesta no sería con I, porque sí. Porque do you, no sé, no tendría sentido preguntar con you y responder con you, o sí. Se pudiera, dependiendo de la situación, pero tiene razón. Lo que pasa es que acá son como ejemplos separados. No es esta la respuesta. Y de hecho vamos a ver ya en las próximas, no sé si la próxima clase ya vamos a ver. Pero si vamos a ver la diferenciación entre los tipos de preguntas, yes, no questions y las WH questions, que van a llevar ya un tipo de respuesta de acuerdo a la pregunta. ¿Okay? Perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta en cuanto a esta parte? Como les decía, es un poquito complejo, pero no es difícil. Como todo, ustedes saben de que hay que primero entender y luego practicar. Como cuando ustedes aprenden a manejar, ¿verdad? Usted se sube, le explican las cosas, qué va aquí, qué va allá, qué tiene que hacer. Y la primera vez que uno sale solo, anda con mucho miedo. Pero después ya lo hace normal. Así no va a pasar con esto. Ahorita lo vemos así un poco complicado. Pero eventualmente lo van a decir normal, ¿verdad? Ahora, sí, lo que yo les quiero pedir es que traten de hacer los ejercicios, que empiecen a hacer los ejercicios de la plataforma para pues poder ir practicando y también acá a la hora de hablar, porque a mí sí me gusta mucho que hablemos todos, aprovechar a hablar y a soltar la lengua. Vamos a ver solo una o dos. Teacher. Oh, yes. I have another question. Of course. Cuando hacemos preguntas en presente simple, siempre va a ir el auxiliar do, siempre. Siempre va el auxiliar do. Do o does. En presente simple, ¿verdad? Ok. Luego, vamos a ver solo esta otra regla. Los verbos que terminan en ye, en la tercera persona, la ye cambia por ies. Y aquí tenemos el ejemplo. Fly, cambia a flies. Flies. Cry, cambia a cries. ¿Ok? ¿Preguntas con esta parte? La excepción es que si hay una vocal antes de la Y, entonces solo le agrego S. Por ejemplo, play. Antes de la Y yo tengo la A. Solo le agrego la S. Pray, también tengo una A antes de la Y. Entonces solo le agrego la S. ¿Ok? Sí. Very good. ¿Qué les ha parecido este tiempo? No sé si ya algunos lo habían visto antes. No. Ok. Se va a poner interesante cuando ya estemos hablando, escribiendo, leyendo, ¿verdad? Recordar poner esa pequeña S. Para la próxima clase les voy a tener también un listado de verbos para tener un poco más de vocabulario. No muchos, porque tampoco los quiero saturar, pero algunos para que ya podamos empezar a hablar de otra manera, escribir de otra manera, entender
un poco mejor el inglés de otra manera. ¿Les parece? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, ¿hay alguna pregunta, alguna duda antes de terminar la clase? No. Y el ED en presente simple no se usa. El ED es para el pasado. Entonces, es como esto igualito, pero en pasado. Entonces, a eso nos falta todavía un poquito para llegar al pasado. Sin embargo, que con el ED, el pasado no se puede usar en estas preguntas. Digamos, un verbo en pasado no se puede usar. Lo que pasa es que si lo utiliza en pasado, ya sería un tiempo pasado. O sea, por ejemplo, si yo, esta oración que tengo aquí, he wants ice cream, que sería, él quiere helado. Si yo lo paso al ED, sería, él quería. Entonces, el verbo, la acción, es el que me está diciendo qué tiempo es. Ah, ok. Entonces, si yo lo cambio, definitivamente ya no es presente simple. Lo que ya sería pasado simple. Ah, ok. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Cuando me dicen decir my father, ocupamos el verbo siempre agregándole la S, ¿o sería ya normal? Esa es una muy buena pregunta. De hecho, lo único que tiene que analizar usted es father. ¿De quién estoy hablando? De él. De mi padre. Entonces, como es él, sí lleva la S. Entonces, esa parte la vamos a practicar también un poco más adelante, que es la parte más confusa. Porque si yo le digo, por ejemplo, Elizabeth y Carolina quieren, ya son dos. Ya son ellas. Y ya no lleva la S. Pero vamos a llegar ahí poco a poco. ¿Okay? Por ahora creo que es importante que identifiquemos y que lo entendamos. Y luego que empecemos a utilizarlo. Pero es una muy buena pregunta que sí, eventualmente vamos a empezar a practicar con eso. ¿Alguna otra antes de finalizar? No. Ok. Y pregunta. Claro, claro. ¿Y el going to es también presente simple o es algo que pasará, vea? Ese es futuro, sí. Ajá. Ese es lo que va a suceder. Entonces, exactamente, si ustedes se dan cuenta, si nosotros aprendemos el uso de los verbos y los auxiliares, aprendemos inglés. Porque, por ejemplo, más adelante, cuando avancemos en las clases, esto, lo que vamos a transformar son los verbos. Al verbo le vamos a poner ing, al verbo le vamos a poner ed. Entonces, si sabemos las reglas y sabemos, conocemos los verbos, solo es de practicar el inglés y ahí nos vamos. Okay. O sea que en el auxiliar, ya sea presente, pasado y futuro, se puede usar dos, das y do. No, el auxiliar va a cambiar también. Va a cambiar si ya lo estamos usando en pasado, el auxiliar cambia. Si lo vamos a usar en futuro, de hecho hay muchos tiempos, pero la parte interesante es esta. La parte fácil es de que todo se va a quedar igual. Lo único que vamos a cambiar va a ser ya sea el verbo o el auxiliar. Entonces, de aquí, ahorita estamos en la parte complicada porque se vienen a aprender unos verbos y la S y si la pongo o no la pongo. Pero ya después usted se va a acordar, a este le ponía S. Entonces, a este le voy a hacer de esta manera. Y ya vas a ver. Es más fácil después. Ah, ok. Okay. ¿Alguna otra pregunta? No. Okay. So it was a pleasure to be with you in this class. Hablamos mucho español. Poco a poco vamos a ir cambiando al inglés. Pero es importante también que entendamos y que vayamos practicando. Así es de que les invito a hacer los ejercicios de la plataforma. Si tienen cualquier pregunta o duda, me pueden escribir. Y pues nos veremos mañana. See you tomorrow. Good night. Good night, teacher. Good night. Bye-bye. Good night, teacher. Thank you. Thank you. Bye-bye.